Los valores sorianos y de los que realmente estamos haciendo y diciendo cosas. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Me dicen por ahí que está muy bien que haya tantos conciertos, pero que debería haber alguno más de grupos sorianos. Joder, pues aquí hay partes de otras movidas. Y el próximo día los verá ya Paul. Pero mira cómo llena la plaza, ¿no? Tiene que ser, ¿qué? Bueno, estas fiestas son más tranquilitas, ¿no? Que las de San Juan. Al revés, más trabajo. Muchísimo más. Sí, ¿no? San Juan se metió detrás de la cuadrilla y para adelante. Esto es bastante más. Bueno, esto mañana, bueno, y libráis. ¿Mañana trabajáis en el ayuntamiento? Mañana se cierra la procesión. Mañana abrimos. Mañana abrís el ayuntamiento.
Horario reducido, ¿no? 9 a 2. De 9 a 2. Si quieres hacer alguna gestión, ya sabes. No, mañana va a ser que me toca grabar. ¿Mañana qué te toca? Mañana no sé qué. Cabezudos. Bueno, mañana cabezudos, por la tarde teatrillos, el Grand Prix. El Grand Prix mañana, vale, vale. Los Celtas con la banda, tienes de todo. Iremos a todo lo que podamos. Lo que haga falta. Echamos otro entonces, ¿ok? No tenéis el arroz ya. Se puede esperar a la noche. Bueno, yo creo que podríamos empezar el concierto otra vez, porque ahora que se ha puesto la nube, está aquí fresquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué. Vamos a hacer un poco de. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo veis la programación este año? Todo bien, todo estupendo. Todo estupendo. Con diferencia de otros años, mejor programa, peor. Hombre, tocan los Celtas Cortos con la banda de música. La banda de música con los Celtas Cortos. Insuperable, ¿no? Y los bardos, que oye, vaya lujo tenemos en Soria. Hay que apostar por los grupos de la. Felicidades. Muchas gracias. He visto finos. Bueno, cayendo goterones por aquí, pero sí, bueno, oye, me gusta. Se ha dejado, al final ha aguantado. Joder, ya lo creo. No, ha sido algún día que no me esperaba ni de coña, porque me mataban lluvias ayer para hoy. Pues mira, hemos librado. Joder, ya lo creo, maravilla. Y público bien, ¿no? Muy bien, calentito, muy además. O sea, es difícil encontrar público en Soria que se acerque a menos de 10 metros del escenario. Y aquí. Había ese margen de seguridad que deja siempre la gente, pero sí, teníamos niños incluso al principio arriba, que bueno, al final está muy bien. Y los huecos que había de calor que hacía justo donde, pero vamos, sí, la gente muy arropada. Es una ventaja de tocar con el día del patrón, ¿no? Que es el día más potente, ¿no? Desde luego. Y los más gente, la gente no trabaja y está de cañas, pero bueno. Sí, tiene su cosa. Ya tocamos hace 2 años, fue en Narradores, tal día como hoy, a la misma salón y media también a la hora del vermú, pero no sé, son plazas tan cercanas y tan diferentes. Sí. Está como que es más recogida, más calurosa en cierta manera de llegar más agradecida, ¿no? La otra también, pero como es más abierta y hay muchas sombrillas, como que el sonido es más difícil de. Sí, a que llegue bien, ¿no? Sí, sí se nota que en cuanto cambias de posición cambia el sonido bastante. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cuántos años vais ya con Pues con Bardos, la verdad? Tocando ya no os digo, porque vosotros habéis nacido ya con el instrumento bajo el brazo. Sí, sobre todo Fernando. Pero, pues sí, la banda lleva desde el 99, creo recordar. Y yo llevo con ellos, con Bardos, desde el 2010, creo recordar. Y bien, lo único, pues eso, lo que comentaba Fernando, que están los temas complicados, en verano van bajando las fechas, en invierno pues mucho más, te puedes imaginar, pero con muchas ganas y mucha ilusión. ¿No? Vosotros tenéis varias opciones, ¿no? Porque tocáis Bardos, tocáis, ¿cómo se llaman los grupos? Sí, tenemos también Xochantria con Fernando y yo a Lua. Luego también, bueno, Fernando también tiene bueno con parte de Héctor y Mari Carmen y Roberto, que también está por aquí. Y Paco, historia con Rumbalola y demás. Y yo también soy con mis rollos también de rock and roll, que es con lo que empecé. Bueno, vamos. ¿Cuál es lo que más te gusta tocar? Pues mira, es curioso, porque a mí en un principio esto. O se complementa, ¿no? Se complementa todo. Sí, porque rítmicamente esto es genial. Hay compases que en la música moderna ya no se ven y los puedes adecuar a la hora de componer cosas nuevas. En otros géneros es genial. Es enriquecedor tocar temas antiguos, ¿no? Mucho, de verdad. Luego siempre queda además. Hay un abanico muy grande porque suelen quedar partituras de melodía solo. Entonces, desde el punto de vista armónico y rítmico, sobre todo, te da mucho juego para hacer tu creación. Oye, pues nada, me alegro mucho de que vaya bien y nada, que sigáis tocando muchos años. Muchísimas gracias, que lo veas. Oye, ¿qué tenemos aquí? Hola. Hola. Chicos, contadme, ¿qué fiestas os gustan más, la de San Saturio o la de San Juan? El Saturio, ¿no?
Porque hay un montón de cosas, ¿no? Sí. En San Juan, todo lo mismo, que sí. ¿Habéis ido a los parques esta mañana? ¿A los parques? Ay, sí. 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 ¿A los cabezudos? Los cabezudos no. Los cabezudos no, ¿no? Pero hay muchos días, hay todos. O sea, que tenéis tiempo. ¿Y al teatro? Si es que hay un montón de cosas, ¿eh? Muy buenas, enhorabuena. ¿Qué tal, primero, tío? ¿Qué tal? Gracias. Estaba hablando aquí con tus compañeros y tal. ¿Tú cuántos años llevas ya con...? ¿Con los Bardos? Con Bardos. Desde que empezaron, desde el 99. Desde el fundador, ¿no? Sí, sí, sí. 99, o sea que desde, me parece que desde el 99. Pero tenéis cuando ya empezamos con el proyecto. Con 15 años ya deberíais de recordar más o menos para hacer concierto, homenaje a los 15 pues sí, años. Pues sí, podíamos. Sí, ¿no? ¿Y qué tal? Bueno, como habéis visto la plaza, muy... Pues muy bien, vamos, nosotros encantados. Uh-huh. Encantados, o sea, ha sido increíble. Muy llena, muy de llena. Hacía ya bastante que no tocábamos en Soria. Sí, no, se nota también. Y nos gusta tocar en nuestra tierra, claro. Y el Día del Patrón, además, pues... El Día del Patrón más todavía. ¿No? Pues claro. ¿Qué opinas de que el ayuntamiento apueste por grupos sorianos? Pues es lo que hacen otros ayuntamientos, ¿no? Y en otras ciudades, apuestan por lo suyo, claro. Así que me parece espléndido que apoyen a los músicos sorianos. No, la verdad que el programa contempla varios grupos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además que hay muy buena gente y muy buenos músicos en Soria, que hay que ayudarles y echarles una mano. Claro que sí, hombre. Venga, oye, con los gaiteros que también llevas unos cuantos ya, ¿no? Con los gaiteros tengo 34, pues desde los 14. bien, ahí compaginando todos los estilos, sí señor. Oye, nada, me alegro de verte. Venga, pues nada, un abrazo. Cuídate, tío. Hasta luego. Es un vídeo.